Pues amigos, aquí estamos en Guest Farm. Esta tarde nevada. Ayer nevó todo el día. Hoy ya hay un muy bonito sol. Y bueno, ya nos disponemos a seguir trabajando. Ayer fue un día que no pudimos seleccionar. Estuvimos haciendo otras cosas, aprovechando el día para checar nuestras listas de pedidos, para que todo esté en orden, características, marcas de los pollos que seleccionamos, etcétera. Un día, digamos, de oficina, vamos a llamarlo así. Y hoy pues nos damos este espacio para grabarles a ustedes un poco la granja así, nevada, como pocas veces la hemos visto. Pero vale la pena mostrárselas. Aquí algunos de los sementales del maestro Gustavo Sánchez, de los que usó esta temporada. Vamos a mostrárselos. Allá hay un giro, no sé si allá un McLean. Bueno, un escenario completamente diferente en esta ocasión. Aprovechando la nieve, que tal vez nunca les había yo, bueno, no tal vez, más bien nunca les había yo mostrado Guest Farm así, con nieve. Algunos pollos, algunos gallos todavía guardados en sus tipis. Algunos ya salieron a tomar el sol, a disfrutar de que ya salió el sol. En general, todavía hace frío, pues por eso todavía están guardadillos. Aquí este McLean. Vamos a ver acá este. Este creo que es un Kelso, está ahí al frente. La nieve está profunda, les voy a mostrar. A ver si se logra ver. Miren, vamos a introducir este. Pues sí, sí se va unos 2, 3 pulgadas, no sé. Más o menos, si se alcanza a ver, pero bueno, sí, sí. Sí hay algunos centímetros de nieve, ¿verdad? Entonces, hay que andar con botas, hay que andar bien abrigados. Olvidé yo mis orejeras en el hotel y sí siento frío en las orejas, pero con mucho gusto les hacemos este video a ustedes para aquí a la intemperie, para que lo disfruten. Espero que lo disfruten. Lo hago con mucho aprecio para que conozcan estas instalaciones ahora nevadas. Estos pollos tan hermosos, y que tanto bien les hace este frío para el tema de sanidad, ¿verdad? Mata bacterias, mata virus, mata muchas cosas este clima. Incluso sería sensacional que para el ser humano también nos ayudara en estas épocas de coronavirus, que ayudara a tanta gente que
que les ha causado daño y estragos, pues que estaría sensacional saber que el virus se muere a cierta temperatura y... En fin, son temas que no conozco mucho los médicos, pero sí, mis buenos deseos de que las cosas vayan mejorando poco a poco. Mientras tanto, pues aquí estamos. Aquí estamos en Guest Farm, mostrándoles esta granja ahora nevada, ahora en medio de la nieve, con mucho frío externo, pero con mucho calor humano. Con mucho calor humano. Vamos a ver si sale este perrito de mis más admirados sementales de con Gustavo Sánchez. Es un kelso, pata blanca, alimonado, guías blancas. Me encanta. Alas blancas. Muy, muy bonito. Es de mis favoritos este. Ay, cómo lo ven. Ahora pues. Muy, muy, muy bonito. Acá está. Giro precioso, gigantesco. Enorme. Un animalazo este. Este giro es un animalazo. Miren este retinto. En patas amarillas. No sé si sea de los Kun. La verdad no lo sé. Este otro suéter. Precioso. Precioso suéter. Así muchos, ¿eh? Muchos, muchos animales. Muy bonitos. Vamos allá. Miren al fondo qué hermoso espectáculo, amigos. Aquí aquí otro kelso retinto. Estos hay muchos muy bonitos ahí. El agua congelada, la parte superior, seguro durante la noche se congeló toda. Ya se los he mostrado en algunas ocasiones. Como truena el hielo cuando lo pisamos. Y bueno, a pesar del clima con nieve, este es un hermosísimo ejemplar de Guest Farm. Déjenme ver si de este lado se puede grabar, porque creo que por la luz se verá mejor. Y nomás qué hermoso ejemplar. Un suéter, guías blancas, alimonado, alas blancas. Precioso, precioso, precioso. Y bueno, ya se guardó. Aquí los tipis todavía tienen mucho hielo, miren. Me va a mostrar. Mucho, mucho hielo aún. Ya lo espanté. Pero miren, para que se den una idea de cuánto nevó ayer todo esto. Muchos, muchos. Todos los tipis todavía tienen mucho hielo.
podrán ver. Aquí le, me voy a quitar este que le tapaba ahí, ¿no? Es otro suéter precioso. Los pollos muy sanos, ¿eh? O sea, los pollos... bueno, ciertamente, como decía Gustavo, los que no están sanos al 100%, aquí se ve, miren. Todo este bloque de hielo que cayó ayer, todo el día nos nevó. Así están las cosas por acá, amigos. Y podemos ir a visitar la zona de Tambos, donde están los pollos cruzados. Alguno que otro limpio también. Vamos para acá. Hacemos esto con mucho aprecio para ustedes, amigos, para que vean las condiciones. Muchas veces nos preguntan si es lo mismo los gallos que vendemos allá nosotros que los que se crían acá, porque pues al final de cuentas es la misma sangre. Ya vieron por qué no. Esta es una de las muchas razones por las que no es lo mismo, por lo menos no en mi caso. Habrá quien piense que sí. Yo no puedo engañar a las personas que me preguntan si es lo mismo comprarme a mí que comprar acá. No, claro que no. Y esa es una de las buenas razones por la que no es lo mismo. El control sanitario que la propia naturaleza impone no es lo mismo. Más allá de otros muchos, muchos factores como la alimentación, ¿verdad? Y la mano de los maestros, que hay que siempre respetar la jerarquía. Eso es importante. Aquí algunos animales cruzados. Los que hay en Yeshua. Ahí están los, creo que son roundhead, los poquitos roundhead que luego hay por aquí. Si le rajas por ahí, luego hay uno que otro, poquitos de los que tiene nuestro Gustavo Sánchez. Aquí mostrándoles con mucho gusto. Aquí este cabeza cuadrada. Así es, amigos, aquí estamos en Guest Farm.
esta mañana esta mañana ya después de la nevada, después de la tempestad viene la calma. Pues miren qué solazo. Ayer llovió, ayer nevando todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y hoy aquí ya los pollos felices de estar ya afuera. Todavía hay nieve en los tambos. Miren, vamos a ahí se ve claramente. Pero miren, sí fue algo lo que alcanzó a nevar ayer. Toda esta nieve que cae es buenísima para los animales. Les da gran les ayuda grandemente con todo el tema de bacterias, virus de las granjas, los mata. Y todos aquellos que están mal, pues la selección natural hace su trabajo y los elimina, ¿no? La naturaleza hace su selección natural. Entonces, ayuda grandemente las nevadas. Así es que esperamos que les guste. Estos días son días de dar maíz para que los pollos tengan mejor capacidad para... Estos días son días de dar maíz en este caso.